Vamos a continuar en el análisis, vamos a la charla, porque quienes han estado muy de cerca dándole seguimiento es Mexicanos Primero, y precisamente saludo con gusto al director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz. Director Fernando, buenas tardes, bienvenido. Hola Gabriel, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, en esta primera semana, digamos, para la gran mayoría de los estados, aunque ya veíamos que Coahuila pues arrancó con una semana de antelación, ¿qué se puede estar sacando en cuanto al análisis? Me imagino que ya se tiene una especie de panorama entre las buenas prácticas, las malas prácticas y lo que se debe de estar corrigiendo, pero ustedes, ¿qué han estado observando, Fernando? Sí, muchas gracias. Mira, la primera situación es que pues estamos nosotros contentos porque pues finalmente se rompió esta inercia que traíamos muy fuerte que nos impedía la apertura de las escuelas, y por fin, por vez primera en más de año y medio, se pudieron reabrir escuelas al mismo tiempo en la mayoría de las entidades del país. A diferencia de lo que había señalado el presidente, que había dicho de forma imprecisa que habían abierto en las 32 entidades, esto no es cierto, porque 8 entidades no abrieron. Pero, sin embargo, nos parece muy importante que la asistencia en algunas entidades, aunque haya sido variable, pues por fin tenemos escuelas abiertas, que es un paso en este proceso para el regreso a las actividades presenciales. Ese es un primer elemento que nos parece que tenemos que resaltar, porque sí, había mucha necesidad de regresar a las escuelas. El segundo elemento que nosotros queremos en poner en la mesa es que sí, evidentemente, los riesgos están presentes, los riesgos por la situación que muchas personas y familias habían expresado en las semanas anteriores de estar justamente en la parte más difícil de la tercera ola, pues son riesgos que están presentes y que tenemos que trabajar para evitarlo, ¿no? Ya, ya. Oye, hablando de pues obviamente se dijo que iba a haber contagios y me parece que pues obviamente se están dando, pero me parece que a la vez los protocolos que están tomando a la hora de los contagios, pues parece que cada escuela, cada estado pues está reaccionando de manera distinta. Unos cierran completamente la escuela, otros pues se mantienen como la expectativa de esos 2, 3 casos, pero digamos que no hay una especie de generalidad, ¿no?, en este sentido. No sé si eso sea bueno o sea malo. No, creemos que es una cuestión que hay que señalar, porque es algo preocupante. Lo que nosotros habíamos señalado es que en este universo de escuelas que están ubican, hay diferentes condiciones en las que se encuentran. Nosotros habíamos presentado un estudio la semana pasada donde decíamos que 1 de 4 escuelas no iban a poder regresar a las no iban a poder reabrir porque no reunían las condiciones en un análisis de gabinete que hicimos. Evidentemente esto no lo tomaron en cuenta la mayoría de las entidades federativas, aunque 10 estados sí lo hicieron, porque hicieron una reapertura escalonada. Estas escuelas no solamente por sus características o por sus condiciones, sino porque no había una preparación por parte de ellos, es decir, los protocolos que nosotros hemos estado exigiendo, que son acuerdos que tiene que tomar la escuela con las familias para establecer los cómo y las responsabilidades para asegurar que no ocurra ningún contagio, pues en muchas escuelas no se dieron, y lo que estamos viendo es mucha confusión. Es más, si revisamos la guía que la SEP estableció como, entre comillas, como su protocolo, que no es que son recomendaciones generales, en la nueva versión que presentaron no establecen un mecanismo de respuesta que le diga a los directores y a los maestros qué hacer en caso de contagio, ¿no? Eso nos parece muy grave. Sí. Sí. Y me imagino que debe de haber autoridades sanitarias en los estados que quizás pues le estén trabajando más, que quizás hayan establecido algo mucho más detallado y que en este caso pues sí pueda ayudar a tomar decisiones, porque al final de cuentas la decisión la toman los directivos, los maestros que están ahí, no la toma la secretaría, ¿no? Así es. Mira, de las entidades que reabrieron, 10 tomaron una decisión que nos pareció correcta. Estas entidades establecieron una reapertura de escuelas paulatina, es decir, no abrieron todas las escuelas, sino que detectaron aquellas escuelas que estaban en las mejores condiciones y además que habían tenido un curso pues, de preparación para las
para la por lograr establecer las medidas que la respuesta en caso de estas situaciones, y creo que me parece que puede ser razonablemente bien, ¿no? El resto de las entidades, me parece que hay mucha confusión todavía, y entonces en esa parte sí tenemos que afinar mucho, porque tenemos que ser honestos y reconocer que los casos que se están detectando son, o sea, es decir, por el tiempo de presencia de los niños en las escuelas, no pudieron haber sido generados en las escuelas. Esos chicos ya venían con los contagios, los maestros que están reportando que están contagiados, no se contagiaron en la escuela, evidentemente ya venían de unos contagios fuera de la escuela. Claro. Y en ese sentido, pues las escuelas están sirviendo para como un filtro para detectar, estas situaciones. Pero fíjate que hace falta más discusión y más participación de los médicos y los pediatras, porque no hay mucha información al respecto, ¿no? Ya, sí, fíjate qué interesante que lo pones en ese, digamos, en esa perspectiva, porque de los casos que hemos estado revisando el día de hoy en este espacio, la gran mayoría de los contagios en Jalisco y en León, algunos son porque el abuelo o algún pariente de alguien de la comunidad escolar salió positivo, y no por estar en esa relación que se tiene en el salón o en las aulas o en la comunidad escolar. Entonces, pues está sirviendo para empezar a detectar como una especie de escuela y pruebas, una especie de estos centros de pruebas ahí, que además se podrían dar clases, pero vaya, va evolucionando esta dinámica que se tiene. Preguntarte también, al saldo de este regreso a clases, hay estados como Baja California Sur que pues se tomaron todavía 2 semanas para arrancar los ciclos escolares. ¿Tú preverías que en este caso estos estados en donde todavía, como Sonora y Baja California Sur, que por cuestiones climáticas del paso del huracán, tendrían como más experiencia o estarían más preparadas, se vería pues un mejor escenario para aquellas escuelas, estados en los que todavía no arrancan las clases presenciales? Sí, me parece que esto debería ser así. De hecho, no sé si recuerda el auditorio, en el mes de junio también hubo una reapertura de escuelas. Digo, fue un lapso muy corto de 2 o 3 semanas en algunos casos, en donde abrieron un número importante de escuelas. Según, si mal no recuerdo, creo que 2 millones de niños llegaron a asistir a las escuelas reabiertas. Lo que nos ha faltado un poco es que las autoridades no nos rindieron un informe de esos pilotos que abrieron en 14 entidades federativas, porque hubiera sido muy interesante saber que estas escuelas que ya habían abierto tuvieron una experiencia, y si estas escuelas, por ejemplo, aprendieron de esta situación, si estas escuelas están reabriendo y en qué condiciones en este momento. Y en ese sentido, pues las entidades que están teniendo este lapso de preparación, a los estados que tú me comentas, agrego que el estado de Guerrero también había señalado que ellos iban, no iban a abrir esta semana, sino la próxima, y en el estado de Yucatán, asimismo, se dieron a la tarea de esta semana tener reuniones. Fíjate qué importante, tener reuniones entre los directores y las familias, ¿no? Y entonces, pues yo creo que estos elementos sí pueden ayudar a que se preparen mucho mejor para aquellos que van a abrir la semana pasada. Sinaloa creo que abrió el día de ayer, si mal no recuerdo, que también estaba en la situación de impacto meteorológico, ¿no? Sí. Oye, una pregunta más, director, preguntarte, bueno, en este saldo también, bueno, estamos viendo la parte sanitaria, de higiene, de desinfección, pero también en cuestión de contenidos, digo, es una semana y difícilmente se puede, digamos, ya aterrizar un avance en la cuestión del proceso de enseñanza, aprendizaje en los contenidos, pero en las clases presenciales hemos visto algunas imágenes, pues los salones son de 2, 3, 4, 5 alumnos cuando mucho, y hay en cierta manera algunas escuelas pues o dan o presencial o virtual porque no tienen la plantilla, la matrícula de maestros para tener pues en un solo grado una clase presencial y una clase virtual. Ahí, ¿qué problema le ven o si es que esto podría representar un problema? Sí, es un problema que, digo, en este momento nos hemos estado enfocando más a todo el proceso de reapertura, pero prevemos que se va a venir una situación, porque esta cuestión de haber hecho este esquema de organización que las autoridades
Todas las federales han estado implementando, no ha ayudado a la construcción de una verdadera estrategia más coherente, porque la parte de la, por ejemplo, de la educación mixta no quedó claro. En algunas escuelas incluso le han estado diciendo a las familias que aquellos que no van a atender a aquellos niños que no se presenten a clases presenciales, lo cual me parece algo ilegal. Es decir, no se puede hacer ese señalamiento a las familias que de forma legítima no están llevando hijos a las escuelas, porque los maestros se van a encontrar en una situación muy complicada, porque tienen que trabajar doble. Ya venían agotados de jornadas tan dispersas durante el cierre de las escuelas, y no hay claridad por parte de la SED para construir nuevamente una estrategia de educación híbrida o mixta, como ellos lo señalan, en donde sí pueden asegurar que no solamente que atiendas a los chicos que van a estar asistiendo, sino también a aquellos que no están asistiendo, nuevamente abrir los grupos y las clases a distancia. Es muy complicado para muchos de ellos, y incluso creo que hemos recibido pues muchos señalamientos de que les están amenazando de que no los van a atender, ¿no? Entonces, en las próximas semanas va a ser un tema que vamos a abordar. En este momento todavía estamos como viendo qué está sucediendo en las escuelas, estamos recogiendo las opiniones de las familias y de los maestros, y ya yo creo que paulatinamente regresaremos a abordar ese tema, pero en este momento me parece que hay mucha confusión y poca claridad. Sí. Bueno, pues aquí estaremos, Fernando, también para dar a conocer estas conclusiones que bien vamos a estar llegando próximamente. Muchísimas gracias por la charla. De nada, Gabriel. Hasta luego.